segunda temporada de Keiken Zumi, sí o no. Y es que tras la finalización de su primera temporada no nos han dejado ningún anuncio oficial. Así que nosotros con datos vamos a intentar dar una opinión a si habrá o no una segunda temporada. Ya os voy adelantando de que es muy muy complicado de que exista una segunda temporada, aunque veremos en un futuro lejano. Como podemos ver, en su ficha tiene un 6,79 en cuanto nota respecto a las críticas. Decir que es una nota bastante aceptable. Y más para ser un rom-com de este estilo y con la protagonista, las circunstancias especiales que tiene, ya me entendéis. En cuanto a seguidores, tiene alrededor de 125.000. Un número más que aceptable para pensar en que puede haber una segunda temporada. Así que en cuanto a críticas y fans, está bastante bien. A ver, en principio son buenos datos para que haya una segunda temporada y no hay ningún problema. Pero vamos con el material de origen y ay amigo el material de origen. Actualmente la novela ligera se encuentra en publicación desde 2020 y cuenta con un total de 6 volúmenes. Como bien digo, está actualmente en publicación y la primera temporada ha adaptado un total de 4 volúmenes. Así que no hay material suficiente para hacer una segunda temporada. ¿Esto quiere decir que nunca veremos una segunda temporada? No, esto no quiere decir eso, pero sí que tardaremos mucho tiempo en verla y que quizás la finalidad de la primera temporada de este anime no es hacer una segunda temporada. Quizás su finalidad, que creo que es esa, es promocionar las novelas ligeras. Además, la adaptación a estos 4 volúmenes no ha sido completamente fiel y se han saltado bastantes partes, resumiendo, agregando, no ha sido todo lo fiel del mundo, así que todo me hace indicar a que simplemente querían publicitar esta novela ligera. También os digo, lo que no se esperaban es que tuviese tanto éxito. Entonces quizás le den una vuelta de tuerca y se animen a hacer una segunda temporada. Pero ya os digo que complicado. Primeramente necesitan material de origen y más o menos llevan un ritmo de 2 novelas ligeras al año. Aunque este año simplemente han hecho una, así que veremos porque irá variando. Necesitamos 2 novelas ligeras más para que haya una segunda temporada. Así que en todo 2024 deberían de sacar 2 volúmenes más. Sin contar que a esta gente, a los japos, les gusta tener margen de sobra. Así que vamos a añadir también el 2025 con otras 2 novelas más. Así que sintiéndolo mucho, hasta 2026-2027 no veremos ningún anuncio. Ojalá me equivoque, pero ya os digo yo. Y sin más, esto es toda la información que tengo por daros de Keiken Zumi. Gracias por estar ahí, revienta el botón de like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.